Trabajada victoria del FC Barcelona Riga en la pista del Lagunero GBC por un resultado final de 56-71 en un partido muy dinámico al principio y con grandes protagonistas. Panco era el referente ofensivo del conjunto de Sito Alonso, que llegaba para enfrentarse al FC Barcelona Riga tras una gran racha de 5 victorias seguidas. Pete Michael era el referente en el conjunto blaugrana en el día de las ausencias de Juan Carlos Navarro y Boniface Endón. Gracias a la dirección de Marcelinho Huertas, el FC Barcelona llegó a coger una renta de 10 puntos al descanso con ese triple al límite de Erasem Lorbeck, 33-43. En el tercer periodo, el conjunto blaugrana intentaba controlar a nivel defensivo a Andy Panco, gran referente en el equipo de Sito Alonso y máximo anotador del partido con 20 puntos y 2+1 tan fantásticos como ese último. Raúl Seño Neto, el brasileño, tomaba protagonismo, anotó 4 puntos seguidos y apretaba más el partido para un lagunero jefe que estaba plantando cara. Gracias a su entrega y su lucha, rebote ofensivo de Andy Ojide, le impone el tapón Perovic, pero al final nueva canasta de Ojide que pone a 4 puntos a Lagunaro. Pero los de Xavi Pascual supieron controlar el partido de la mano de Pete Michael, el mejor del encuentro, con 21 de valoración y 17 puntos. Los blaugranas sudaron tinta, pero al final se llevaron la victoria, una sólida y trabajada victoria en la pista del Lagunaro GBC, que sigue soñando con la Copa.